La sólida denuncia hecha por Bildu hace una semana ha generado una marea de reacciones y comunicados. El último emitido en el día de ayer por parte del, del Gobierno de Gasteiz. Todas ellas, así como otras informaciones de las que este Grupo Municipal ha tenido conocimiento, confirman las denuncias que realizamos desde Bildu el pasado 13 de noviembre. Eh, en primer lugar denunciábamos que la promotora, la promotora estaba aplicando cláusulas abusivas en los distintos contratos que estaba haciendo firmar a las personas que tienen derecho a una vivienda protegida. En segundo lugar también denunciábamos que a pesar de que se hablaba de que esta promoción se llevaba adelante a través del régimen de cooperativa esta promoción tiene poco que ver. Con una cooperativa, ya que todas las decisiones estaban tomando por parte de la promotora. Y en tercer lugar, también denunciábamos que el 100% del riesgo recaía en los socios cooperativistas. Desde esta primera denuncia que hicimos desde Bildu, eh, han sucedido distintos episodios. Por un lado, la promotora, nada más hacerse pública nuestra denuncia, decidió rescindir el primer contrato de póliza de garantías y presentó un nuevo documento, donde de pasar de una situación en la que no se hacía responsable de nada, asumía parte de la misma. Ya este hecho significativo venía a confirmar un poco nuestros temores. De todas maneras, este cambio desde Bildu lo valorábamos como muy positivo. Después, la promotora publicaba el día 13 una nota donde se hablaba fundamentalmente de dos aspectos uno de ellos era la tutela de los contratos por parte del Gobierno Vasco y de que Bilbao Ría 2000 era conocedora de los distintos pasos que la promotora estaba llevando a cabo el primero de estos elementos el de la tutela de los contratos por parte del Aqua ha quedado en papel mojado después de conocer la nota publicada ayer por parte del Departamento de Vivienda, en la que textualmente subraya que en ningún caso se puede afirmar que estas viviendas estén tuteladas o que cuenten con las garantías del Gobierno vasco. Y la segunda de las cuestiones, la relativa al conocimiento de la operación por parte de Bilbao Ría 2000, fue rechazada por parte del concejal de urbanismo, Ricardo Barcala, en el Consejo Asesor de Planeamiento celebrado ayer, cuando Bildu le preguntó sobre este tema. Luego, la primera de las conclusiones que sacamos es que alguien aquí miente y que está faltando a la verdad. Según va pasando el tiempo y se suceden las reacciones y los comunicados, se multiplican las dudas respecto a esta promoción. Ya son dos administraciones públicas, el Ayuntamiento y el Gobierno de Gasteiz, las que intentan escurrir el bulto diciendo «yo no sabía nada, eso no me corresponde a mí». Y desde Bildu nos parece inaceptable e impresentable, además de que evidencia de que hay gato encerrado en todo esto. Tenemos que recordarles a ambas, a ambas instituciones que este solar, el de Garellano, ha sido propiedad de Bilbao Ría 2000 hasta hace menos de un año. Y en esta entidad están representadas tanto el Ayuntamiento como el ACUA. Y el presidente de esta entidad es el mismísimo alcalde, el señor Azcuna. Estamos hablando de un solar situado en Bilbo y en el que cerca de 600 personas han puesto todas sus ilusiones en esta promoción de vivienda protegida y tasada. Y por todo ello, desde Bildu nos preguntamos… ¿Realmente estas administraciones, el ayuntamiento y el gobierno vasco se pueden permitir el lujo de quedarse al margen de algo tan grave y que afecta a tantas personas? Desde Bildu tenemos claro que son las distintas administraciones públicas implicadas las que tienen que velar por los intereses de todas estas personas, las que tienen que salir en su defensa y las que deben responsabilizarse de lo que está sucediendo. Por ello, desde Bildu volvemos a emplazar al alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna, tan locuaz en otras ocasiones y en sospechoso silencio desde que se dieron, se dieron a conocer las irregularidades existentes, a que se implique ya y que establezca los mecanismos de control necesarios para que inmediatamente se atajen estas dudas, más que razonadas, que existen en esta promoción y que se les garantice a todas estas personas que su derecho a la vivienda protegida no, se, no será vulnerado y que el precio final que pagarán por la misma por estas viviendas sea el que establezca el gobierno vasco y ni un euro más. no vaya a suceder lo que ha sucedido en gasteiz en las que después de que los gestores de la cooperativa encargaran a constructoras afinas, afines las obras de construcción a precios desorbitados los precios de las viviendas se encarecieran hasta en 90.000 euros. Y finalmente el Ayuntamiento tuvo que comprar lonjas y parte de las parcelas de garajes sobrantes ni más ni menos que a un precio de 9 millones de euros. Ahora es el momento de tomar medidas, como ya lo decíamos la semana pasada. Asimismo, también reiteramos nuestro llamamiento a las personas cooperativistas. Creemos que solo a través de la organización y de la movilización se podrán garantizar sus derechos y en ese camino tendrán todo el apoyo de Bildu.